Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a otro taller Invoke virtual del Laboratorio de Robótica y Tecnología del CIDEP. Hoy trabajaremos con la caja de hielo. Tendremos agua en estado líquido que al llevarla al freezer pasa a estado sólido por la baja temperatura del freezer, que puede alcanzar los 6 grados bajo cero a 20 grados Celsius. Vamos a la experiencia. Necesitaremos la ayuda de un adulto para poder usar el sensor de temperatura, así que dejaremos una pequeña guía para usar la placa electrónica de la experiencia y los materiales a utilizar. Placa Arduino 1, sensor de temperatura ambiental DHT11. Cables de conexión. Recipiente o bandeja con agua. Comenzamos llenando el recipiente con agua para llevarlo al freezer. Así podremos obtener hielo, es decir, agua en estado sólido. Luego tomaremos la caja de cartón e instalaremos el sensor de temperatura en la parte interior de la caja. Colocaremos el Arduino Uno a la par para poder hacer las conexiones entre placa electrónica y el sensor. Una vez programada la placa, realizamos la medición de la temperatura ambiente, es decir, la temperatura del lugar donde estamos y la anotamos. Por último, nos queda verificar que el recipiente con agua esté congelado para poder hacer correctamente la experiencia. Si es así, retiramos el recipiente del freezer y lo ponemos dentro de la caja de cartón. Ahora vamos a medir la temperatura en el interior de la caja, que tendría que ser igual a la temperatura ambiente del lugar donde estamos. Después de unos minutos, la temperatura tendría que ser más baja ya que tenemos hielo en la caja. Ahora podemos comparar los datos que obtuvimos. El valor de la temperatura del agua congelada y la temperatura ambiente interna de la caja. Podemos concluir que el agua en estado sólido cambia la temperatura ambiente en un determinado tiempo y es así como enfría el interior de la caja. ¿Te gustó este experimento? Esperamos que sí. Te invitamos a suscribirte al canal de YouTube del CIDEP y a compartir la experiencia en tus redes sociales.